Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Como siempre es un placer saludarlos en este espacio informativo, La Verdad de Oaxaca. Dices la verdad, me preguntan algunos, quédese con nosotros para que lo pueda averiguar. En efecto, nuestro principal compromiso es contigo que me estás escuchando. Nosotros no estamos haciéndole la faena a ningún político, simplemente estamos informando lo que es bueno o malo. En algunas ocasiones hacemos notar algún trabajo sobresaliente de alguien que simplemente está cumpliendo con su obligación, así sea el gobernador, algún presidente municipal o diputado. Si alguna buena nota sale desde aquí en ese sentido, es por eso, porque están cumpliendo con el trabajo que les corresponde, para eso fueron electos, para eso se les pagó, pues. Así que si me permite, pues vamos a iniciar el programa. Hoy lunes 7 de junio te voy a platicar sobre un taxi que se incendió en Oaxaca y había algunos ocupantes adentro. Por fin tenemos el video, te lo estaré proyectando. Tendremos muy probablemente una conversación vía telefónica con el maestro Francisco Martínez Neri, presidente electo de Oaxaca de Juárez vía Morena. Y también te estaré comentando otros pormenores que son interesantes, cómo quedaron en este asunto de las elecciones algunos diputados federales que buscaban la reelección y nomás a pesar de que fue una marea roja de Morena, no alcanzaron la reelección. Eso también lo vamos a estar platicando. Pues te parece si entramos directo a la información, lunes 7 de, lunes 7 de junio, hoy es este martes, estamos en, en martes 8 de junio de 2021, y pues te estoy platicando que golpearon y balearon a un sujeto en Salina Cruz. Fue agredido a balazos entre la calle Constanza, en, en casi esquina con la Avenida del Trabajo del Barrio, en el Espinal, allá en Salina Cruz. El lesionado que estamos viendo en imagen, que está siendo atendido. Eh, ya por las autoridades en turno, presentaba heridas de arma de fuego en su pierna, así como golpes en el rostro, y fue trasladado a un centro hospitalario. La policía vía el estatal, la ambulancia son los que lo atendieron. Pero, mira, eh, incidentes de este tipo de violencia, pues ya en todos lados, a todas horas, y hemos vuelto a la normalidad en Oaxaca salvo por algunas diferencias, como la que te voy a platicar más adelante, donde acusan a la presidenta municipal de San Jacinto Milpas, Yolanda Santos Montaño, de haber orquestado un fraude electoral. Y más adelante te comentaré este tema porque sí será de qué hablar todavía con respecto al tema de las elecciones. Mira, otro accidente que llamó la atención fue cuando unos motociclistas eh, se impactaron en el crucero de las calles Álamos. Y Emiliano Zapata de la Colonia Reforma. Estamos viendo imágenes de cómo quedaron estas unidades. Lo voy a decir tal cual. La gran mayoría de los motociclistas son imprudentes a morir, imprudentes con ganas. Por ejemplo, sabías tú, como motociclista, y pregunto si lo sabías, porque muchos ni siquiera conocen las reglas de vialidad, que no se debe rebasar por la derecha. Infinidad de motociclistas se van metiendo como víboras entre la maleza y estos rebasan por la derecha ocasionando accidentes. ¿Lo sabías? No, ¿verdad? Entonces no lo... Y si lo sabes, no lo hagas. Porque ahí están las consecuencias. Y ahora chocaron dos eh, eh, personas que conducían motocicleta. Esto en la colonia reforma. Mira, eh, te platicaba sobre un taxi que se incendió. Un taxi forano incendio, se incendió. Esto ocurrió en Jojocotlán, Oaxaca. Estamos viendo cómo el chofer se baja a ver qué está sucediendo. Ven las manchas de gasolina bajo el coche y en ese instante explota y salen corriendo los pasajeros que simplemente se brilló el taxista. Afortunadamente no pasó a más el taxi y fue perdida total este vehículo Nissan Suru. Y este no, no hubo incidente que lamentar con relación a las personas. Pero vaya asustazo el que se llevaron. Estos hechos ocurrieron el día sábado. No se confunda con la información. Se lo presento hasta hoy porque este video no circuló en las redes sociales sino hasta el día de hoy, en lo que se extrajo y las de la grabación se dieron cuenta que ahí estaba lo ocurrido y hasta hoy lo hicieron ver la luz. Pero esto sucedió en frente a Jojo por donde están eh, las instalaciones de la policía vial, frente a Urrera, por esa zona más o menos para que te ubiques. Fue lo que ocurrió el día sábado la explosión de este taxi. Y te estaba comentando que eh, hoy se reunieron una gran cantidad de vecinos no sé si tengamos video eh, una gran cantidad de vecinos en la colonia gran eh, de, que acusan haber encontrado en la colonia granjas de San Jacinto Milpas boletas boletas que tenían eh, que, donde habían votado por otros partidos políticos que no era Morena sin embargo al encontrar estas boletas escondidas pues la ciudadanía se enojó se reunieron cinco ex candidatos a la presidencia municipal junto con una gran cantidad de personas en la explanada municipal de San Jacinto a Milpas, donde además tocaron la campana para llamar al pueblo. Todo esto acusando a la presidenta municipal Yolanda Santos Montaño, que por cierto ha dado mucho de qué hablar de forma negativa, para empezar por falta de trabajo y para continuar por una pésima administración que ahora está siendo coronada con este supuesto fraude. Es lo que estamos comentando. Te pasó un video de cómo la gente, pues sí, estaba alterada por, por lo que consideraron un, un fraude. En, soldado, o sea, nosotros un... tampoco nos hemos metido con ellos Hace rato algunos compañeros. Pues mira, eh, ahí están reunidos en una conferencia de prensa haciendo saber que eh, habían encontrado estas boletas y de todo esto, pues está acusando a Yolanda Santos Montaño, quien buscó la reelección. Por cierto, el tribunal de Oaxaca, el de Jalapa y el superior de justicia, la ratificó tres veces como quien ocasionó violencia política de género contra las mujeres. Un dato interesante, sobresale esta mujer por ser la primer mujer a nivel nacional por ejercer violencia política de género contra otra mujer. Por eso te digo que es toda una fichita esta señora. Y aquí están las muestras de cómo todo se cae tarde o temprano. Van a desahogar a través de las autoridades correspondientes estos hechos, pero la denuncia está puesta y públicamente, pues ahí está, la gente muy molesta porque se orquestó aparentemente un fraude a favor de Morena. Pues así las cosas el día de hoy. Vamos a tratar de, bueno, son las 3:9, vamos a tratar de enlazarnos con el maestro Francisco Martínez Neri, quien es el el presidente electo ya de Oaxaca de, de Juárez. Él ganó por la vía morena, Francisco Martínez Neri. Y bueno, mientras logramos la comunicación con él, te voy a platicar un par de noticias. Por ejemplo, que hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos. Hoy se está celebrando, eh, por favor, ¿me colaboras con la llamada? Hay que corregir un número. Hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos, es una fecha establecida por la ONU. La importancia de los océanos para la Tierra son dos. Una, es que ahí existe la mayor variedad de especies animales de, 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 del planeta. Dos, es el pulmón más grande. La mayor parte del oxígeno que consumimos en la Tierra proviene de los océanos. ¿Por qué se hacen días especiales todos los años? Bueno, porque tenemos que tener conciencia de lo que sucede con todo, con todo, en este caso con los océanos. Contribuyen al equilibrio climático, pero el gran problema es que el calentamiento global ha hecho que tengamos una gran cantidad de problemas en este sentido. Y ahora, pues el cambio climático también obedece precisamente a eso, a que hemos abusado de nuestra naturaleza. Por ejemplo, el gran incremento del mar debido a los gases de efecto invernadero eh, Buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes eh, Estamos hablando con el eh, maestro Francisco Martínez Neri, habla Redillescas ah, de La Verdad de Oaxaca sí, Redi, soy yo. Ah, qué gusto maestro, qué gusto saludarlo. Estamos Gracias, en vivo platicando con nuestro auditorio y ahora, pues, haciéndoles público que usted ganó las elecciones en Oaxaca casi dos a uno, Una superó por veinte mil al más cercano contendiente de la alianza PRI-PAM, eh, de PRI-PAM PRD. ¿Podría platicarnos, maestro, cómo se dio toda esta jornada finalmente, y sobre todo, ¿qué viene de aquí en adelante? Sí, mira, eh, nosotros vimos desde el inicio de la, de la campaña que había un clima muy favorable en el sentido de apoyar nuestra candidatura, y desde luego un clima muy favorable en términos de del partido que me acompañó o al que acompañé, para decirlo con más precisión, en sí. este proceso. Y entonces eh, era cosa de avanzar en, en la promoción del, del voto, en la promoción de la candidatura, salir, caminar, escuchar a la gente. Y poco a poco fui viendo que este, esta tendencia, que, desde el principio observamos, se fue consolidando. De modo tal que por ahí, por mediados del, del, de la campaña, Sabíamos con toda seguridad que las cosas podían salir bien. Sí. De modo tal que hicimos un, un trabajo muy consistente, no fallamos en ninguna de las acciones que realizamos. Y finalmente, el día 6 de junio, pues la gente salió a votar en una cantidad muy importante y logramos una ventaja trascendente con relación al más cercano contendiente. Y, y eso, la verdad, me tiene muy satisfecho. Pues qué bien, maestro. Huelgan las felicitaciones en este punto, pero en realidad creo que es el momento de concentrarse en, en lo que viene. Oaxaca es una ciudad representativa a nivel internacional y, honestamente, como ciudadano se lo digo, considero que la tenemos muy abandonada. ¿Qué perspectiva tiene usted al respecto, maestro? Sí, yo creo que hay una coincidencia en diversas cuestiones. Me parece que es importante eh, ponerle muchísimo empeño a la planeación de las actividades. Eh, yo tengo ahora como misión eh, inmediata el obtener la constancia de mayoría, que sucede el día jueves. Y una vez con la constancia de mayoría, podemos visitar a secretarios de Estado a nivel federal. Yo quisiera inclusive platicar con el propio presidente de la República, claro. con el ánimo de ir generando un conjunto de, de, de planes, de ideas, para llevarlos al plan eh, municipal. Y desde luego platicé con los diputados, los diputados locales y los diputados federales, porque tiene mucho que ver con el asunto presupuestario. Por supuesto, de ahí donde salen las cifras que se aplican. Sí. Y en ese sentido, hacer un plan realista y tratar de empezar a resolver problemas que son fundamentales, como el caso de la escasez del agua, el problema de la, de la inseguridad pública, que evidentemente pasa también por asuntos presupuestales, independientemente de las acciones de otra naturaleza que no sean estrictamente presupuestales, y que inciden en la solución del problema. Y así, vialidades, encontré muchísimos problemas de vialidades, muchas colonias sin, sin calles pavimentadas, o muchas eh, calles eh, mal pavimentadas o con problemas graves, sí. como el caso de los baches y otras cosas más. Eh, y, y así, sucesivamente, problemas ambientales, los ríos contaminados, sí. en fin, eh, muchos problemas que desde luego tenemos que, que abordar en función del apoyo también que podamos obtener tanto de la ciudadanía como de los órganos que se encargan de la cuestión presupuestaria. Así las cosas, mi amigo. Oiga, le agradezco mucho. Quisiera abusar de su tiempo con un, con un este, problema que ha golpeado mucho a Oaxaca y, y a ver si puede compartirnos con el auditorio cómo lo va a abordar a partir del primero de enero, el tema del ambulantaje. Nos ha superado considerablemente, se han convertido sindicatos en mafias, lo estoy diciendo yo, y es muy difícil abrirse paso entre las calles de Oaxaca. Y creo que es de lo que más ha lastimado a los oaxaqueños, a los que vivimos aquí. ¿Cómo se va a enfrentar este problema, maestro? Mira, yo, yo creo que en, en el caso del apolataje tenemos que hacer el diagnóstico correspondiente. ¿Quiénes están ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Qué tiempo llevan? ¿Quiénes cobran el derecho de piso y cosas de esas que, que en realidad están fuera de la legalidad? Sí. Yo creo que tenemos que ayudar a la gente que necesita ganarse la vida. Eso está clarísimo y lo quiero decir con mucho énfasis. La gente que se gana la vida... En, en la vía pública tiene derecho a vivir, claro. pero tiene que hacerlo de una manera ordenada y apegado y, a la y ley. Luego que, que, que para, Oaxaca, para Oaxaca es fundamental que haya orden, si no, al rato vamos a tener una ausencia de turismo, una ausencia de visitantes y gran parte de la ciudad vive precisamente del en turismo. Entonces eh, necesitamos abordar el tema sobre la base de hacer una profunda revisión y desde luego ir dando soluciones. Yo creo que en otro, otros lugares, como en la Ciudad de México, tú, tú recordarás la calle de, de, de las arrocadas en San Juan de Tucán, ah, sí. la parte eh, cercana al Palacio, inclusive ¿Sí? Nacional, que se ha reordenado y ha habido, desde luego, pues algunas opciones importantes que se han manejado. Sí. De esa misma manera y con esas enseñanzas eh, este, que seguramente estaremos evaluando, Vamos a tratar de resolver el problema de Oaxaca. Entonces, tenemos. Un poco, pero lo vamos a resolver. Tenemos, como dice su lema, la esperanza de que todo va a cambiar para Oaxaca. Desde luego, tiene que cambiar, tiene que cambiar, si no, pues en realidad no estaremos cumpliendo con el cometido. Claro. Yo, yo diría que además la gente tiene que ser muy consciente de que si, si matamos a las gallinas de los huevos de oro, nos vamos a quedar sin huevos de oro y sin gallinas. Sí. Entonces, este, yo, yo creo que tenemos que trabajar muy fuerte, y, y yo desde luego que lo haré atendiendo a las grandes necesidades de la gente, pero también, también, eh, desde luego, diciendo que nadie abuse ¿verdad? De, claro. de, de, del uso de espacios públicos, que son estos públicos, no privados. Exacto. Maestro, yo quisiera terminar la tarde platicando con usted, pero sé de sus múltiples, múltiples obligaciones. Realmente quiero agradecerle mucho que nos haya regalado estos no, minutos. Muchas gracias, Rey. Muchísimas gracias. Aquí. Vamos a estar muy en contacto porque ustedes tienen una labor social muy importante que es difundir. Toda la información que se genere en Oaxaca y del país. Y gracias por su atención, maestro. Estaremos pues saludándonos gracias, en breve. Un abrazo, Mucho éxito. ¿eh? Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Pues, mi querido auditorio, acabamos de platicar con el presidente electo de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, quien es el, el que ganó por la filial Morena. Debo de puntualizar que además ganó la elección solo, como partido político. Claro que viene una marea color marrón, que son los de Morena y también oaxaca se vio eh, inmersa en este mar político a favor de morena. pues cualquier cosa que ustedes quieran saber con relación a los gobiernos de cualquier municipio, pueden contactarnos. tenemos contacto con prácticamente todos. igual, algún tema de secretarías, aquí en oaxaca, el gobierno estatal. nosotros servimos como enlace, también con la ciudadanía, a través de este número de teléfono, 951 y 135, treinta y que es donde estoy a sus órdenes para dar respuesta a todo lo que ustedes necesiten saber. Continuamos con la información, si te parece bien. Te estaba comentando que respecto al clima, o más bien vamos a entrar al tema del clima, hay una onda tropical, la número uno. No te vayas, porque después del clima voy a platicarte otros temas que también resultan muy interesantes, como por ejemplo los diputados que quisieron volver a, a, a que quisieron repetir y ya no se les permitió. Bueno, la onda tropical número uno se va a desplazar. Sobre el sur del territorio nacional, habiendo lluvias, descargas eléctricas, temperaturas muy altas para el norte del país, 40-45 grados en estados como Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, pero también en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche y en Yucatán. Oaxaca no tiene temperaturas de 40-45, pero sí estamos viviendo temperaturas ligeramente elevadas. Lo que sucede es que en nuestro territorio lo vamos a tener la mayor parte del día nublado y con lluvias puntuales y muy fuertes descargas eléctricas, guerrero Oaxaca y Chiapas, para que tomes tus precauciones. Vamos a entrar a la sección del de Informe Nacional de COVID. Te quiero confesar que yo me siento como un poquito temeroso de los informes respecto a COVID para los próximos 15 días porque esta jornada electoral movió millones de mexicanos y de oaxaqueños que salieron a las calles. Más adelante te digo cuántos oaxaqueños votaron y cómo quedamos. Salieron a las calles y obviamente tuvieron interacción personal. Afortunadamente los índices iban a la baja, la mayoría de los estados están en semáforo epidemiológico verde. Sin embargo, estábamos en riesgo de contagio y en 15 días ya te estaré dando otras cifras que espero sean mejores que las de ahora. Vamos a ver el video del de informe nacional. La Secretaría de Salud reporta este 7 de junio que en México hay 18.514 casos activos. Y 147.813 casos sospechosos de COVID-19. 228.838 personas han fallecido y 79.7% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México. 328.800 fallecimientos. Ahora se ha detenido, en los números eh, gruesos se han detenido en estas últimas dos meses, tres meses, se han ido a la baja, afortunadamente. Digo, todos o la gran mayoría tenemos a la muerte y por eso no nos exponemos y hay que continuar así por más tiempo. En Oaxaca, te voy a dar la cifra más reciente, se confirmaron 70 nuevos casos de COVID, pero el día 5, 6 y 7 de junio, así es como nos informa eh, a nivel estatal, que viernes, sábado y domingo se registraron 70 nuevos casos de contagios de COVID-19. Así que el lunes, el acumulado llegó a 47.457 casos y afortunadamente continuamos en indicativos hacia la baja por contagios de COVID-19. Vamos a darle un giro a la información. Una histórica participación ciudadana en las elecciones de Oaxaca 2021. El IEPCO, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Nos informa que se cumplió con la captura al 100% de, fíjate cuántas actas a nivel estatal, 5.768 actas de la elección en cuanto a diputados y 3.629 actas de elección de concejalías de los ayuntamientos. Esto significa que en Oaxaca salieron a votar cerca del 60% de la ciudadanía registrada en la lista nom nominal. Fue una votación histórica. Para que te des una idea, ni siquiera en las elecciones pasadas se votó tanto. Fue menos en las elecciones pasadas donde ganó Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República Mexicana. Ni siquiera entonces alcanzó el casi 60% de los oaxaqueños saliendo a votar. Además, Oaxaca tiene el nivel más alto de participación política a nivel nacional porque a nivel nacional se presentó un 52.6% de participación, mientras que en Oaxaca, en nuestro estado, te hablaba de casi el 60% de la población. Ayer estaba informándoles eh, puntualmente sobre los candidatos ganadores de los municipios, diputaciones locales y diputaciones federales, porque nos remitimos al PREP. El PREP es el programa de conteo de evaluación rápida de las elecciones 2021. Bueno, ahí en ese prep todavía está abierto desde cualquier teléfono móvil o computadora, tú puedes ingresar, pero a la página directa del IEPCO. No está abierto el prep en todas las páginas, pero en la del IEPCO sí, es www.iepco.org.mx. Ahí tú puedes consultar si todavía tienes dudas quién ganó, dónde ganó y por qué ganó, con cuántos votos, etcétera, etcétera, con relación a estas pasadas elecciones. Yo quiero felicitar a los ciudadanos oaxaqueños, no importa por qué partido hayan votado, la mayoría eligió Morena y es respetable, pero el hecho de levantarse y tomar una decisión e ir a votar y escoger a su gobernante o tratar de darle su simpatía a algún gobernante por decisión propia, eso es encomiable. De eso se trata la civilidad y en Oaxaca lo tenemos muy presente. Bueno, ahora te comento ya para rematar esto, eh, a manera de información general, hubo varios diputados que buscaron reelegirse, pero se quedaron con las ganas, a pesar de que la marea de Morena arrasó con prácticamente todo el país. Hubo varios legisladores que no lograron la reelección. Te voy a platicar de algunos interesantes, por ejemplo, Pablo Gómez Álvarez, tú dirás, bueno, ¿y este quién es? Bueno, este personaje que fue diputado federal fue derrotado por Gabriel Cuadri. Alfonso Ramírez Cuellar, este Gabriel Cuadri, te acordarás de ese personaje que fue candidato a la presidencia nacional por el Partido Nueva Alianza, pues ganó él a un morenista. Este otro llama la atención también, Alfonso Ramírez Cuellar, pues a lo mejor igual dices, bueno, ¿y ese quién es? Yo también me lo preguntaría. Otro diputado federal de los 500 que tuvimos en el periodo pasado, pero a él lo derrotó la actriz y cantante Rocío Banquels. Ese es el dato curioso, que Rocío Banquels, actriz y cantante no política, al que le ganó a, al, al morenista Alfonso Ramírez Cuellar. Vaya, interesante. La diputada poblana Nayeli Salvatori, ¿la escuchas? ¿Te, ha, ¿Te suena? Bueno, ella también perdió, a lo mejor por eso, por ser tan polémica, tan conflictiva, le ganó un panista, Humberto Aguilar Coronada. Coronado. Otros que llaman la atención en estas elecciones federales, porque estoy hablando a nivel federal de todos los estados, fue Javier Hidalgo. Javier Hidalgo, igual, no lo ubicas, o yo al menos yo no, pero perdió 2 a 1, ¿contra quién crees? Contra Margarita Zavala, que la postuló el PAN. Margarita Zavala también contendió a la presidencia de la República, fue contrincante de Andrés Manuel López Obrador. Pero Margarita Zavala le ganó 2 a 1 a su propio morenista, a, a su contrario diputado, diputado local. Y así hubo varios que llaman la atención. Por ejemplo, eh, Sergio Mayer no fue reelecto, aunque se volvió a postular, no fue reelecto. Sergio Mayer se quedó en el camino también. Y así son las cosas curiosas de lo que sucede en estos comicios electorales. Alguien del que va a estar otros tres años ahí en el gobierno es el diputado petista Gerardo Fernández Noroña. Él sí, la gran mayoría lo ubicamos. Su apellido suena mucho Noroña y no por buen elemento, ¿eh? Ha dado muchísimo de qué hablar, solo que ahora no ganó por el PT, sino que va a formar parte de la bancada de Morena. Hubo muchos eh, que perdieron la elección. En Oaxaca no. Todos los que se lanzaron como candidatos a la Diputación Federal van a volver a tener su pase en este próximo periodo de tres años. Pero bueno, así las cosas en Oaxaca, curiosidades que tiene la vida. Gracias por habernos acompañado en este espacio informativo, La Verdad de Oaxaca, este noticiero, como puedes escuchar, no tiene convenio con nadie sino contigo que nos estás escuchando. Trabajamos para decirte la verdad, sea cual sea y le pese a quien le pese. Gracias por acompañarnos, por favor compártenos en las redes sociales, queremos llegar a más personas. Y lo único que hay que hacer es darle clic por aquí donde dice compartir. Si estás en YouTube, ponle en la campanita a suscribirse para que sepas en qué momento llegan las notificaciones de este espacio informativo. Y quien guste saber más noticias de lo que estamos presentando, solo síganos, porque ahí están todas puntualmente la información de lunes a viernes, todo el día y toda la noche. Muchas gracias. Pasa una excelente tarde. Buenas tardes.